Hola, soy Alex Salenholz y soy desarrollador de software desde hace más de 15 años en PHP. En este vídeo vamos a ver cómo instalar PHP MySQL en Windows. Para instalarlo vamos a descargarnos una aplicación que se llama Champ que viene todo el paquete de MySQL y PHP juntos. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla y la descargaremos para Windows, podemos descargar para Windows, para Linux y para Mac. Ahora lo descargaremos en Windows, y lo instalaremos en Windows. La está descargando, iremos al directorio download, la descarga es rápida, ejecutaremos el script, y saldrá el programa de instalación. Hay que seguir un pequeño asistente, y siguiente, siguiente, e instalamos. No sale. Ya está, le cuesta un poquito. Nos dice que tenemos que quitar algunos permisos del sistema para los usuarios. Esto no afecta prácticamente en, en nada porque vamos a instalar en otra ruta que no es el Program Files. Vamos a siguiente. Aquí tenemos los programas que nos van a instalar. De estos programas no los vamos a necesitar todos, por lo tanto, vamos a eliminar los que nos hacen falta: el SendMail, el Web el phpMyAM en sí porque es para manejar eh, la base de datos MySQL, el perl no, el tomcat no, el servidor de Miami tampoco y el servidor de ftp tampoco. Vamos a dar el siguiente, lo va a instalar en el directorio sham, Le damos siguiente, no queremos que nos muestre la información, siguiente y ahora empezará la instalación. Bueno, he terminado la, la instalación, ahora tenemos esto marcado para que nos muestre el panel de control, pulsamos acabar. Y nos arrancará el panel. Bueno, nos pide primero que seleccionemos el lenguaje en alemán o en, o en inglés: eh, en inglés. Vamos a nos abre el panel y aquí tenemos instalado el, el Apache y el MySQL. Si pulsamos Start, arrancaremos Apache. Y si pulsamos Start, arrancaremos MySQL. Ya tenemos los dos instalados. Aquí tenemos los ficheros de configuración de Apache. Los ficheros de log de Apache, ficheros de configuración de MySQL. Y ficheros de configuración. Aquí vamos a la administración. Aquí nos abrirá el web. Y con el otro, abriría la administración de PHP Miami, que es el administrador de MySQL, donde podríamos trabajar con MySQL. que Esta aplicación también está hecha en PHP. Vale. Seguimos mirando y vamos a ver dónde nos ha grabado, dónde nos ha instalado todo. Si entramos en el disco. Vamos que vemos que tenemos el directorio XAM. Aquí tenemos un montón de subdirectorios que son las carpetas de la instalación. Tenemos el Apache, tenemos el PHP y tenemos. Perdón, tenemos el MySQL y tenemos el PHP. Dentro del directorio aquí tenemos el PHP-INI, que es el fichero de configuración. Es este. No, este no es. Es, es este. Este es el PHP-INI. Tendremos que renombrarlo si queremos utilizarlo. A veces no es necesario en, en Windows. Tenemos el MySQL, que aquí tenemos las bases de... Perdón, aquí tenemos toda la instalación del MySQL, aquí tenemos el fichero de configuración y tenemos los datos, que son las bases de datos. Si, por ejemplo, creamos una base de datos, tenemos la instalación del sound, donde lo hemos abierto, aquí. Si nos creamos una base de datos, que se llame pruebas, ya está creada nos la alojará en este directorio y tenemos la configuración de Apache por pues si tenemos que tocar alguna cosa del, del servidor hemos visto lo fácil que es instalar en, en Windows el PHP MySQL si queréis seguir aprendiendo cómo, sobre cómo desarrollar sitios web de PHP MySQL puedes clicar aquí y suscribirte al curso